Seguime con atención porque Cable Hogar sigue avanzando con beneficios y también expandiéndose. Express, lo nuevo de Cable Hogar. Podés mirar, navegar, hablar más rápido, más fácil, con la mejor tecnología en la comodidad de tu casa. Pedilo ahora en www.express.com.ar o llamanos al 0810-555-3977. Y Cable Hogar ahora está en nueva zona, ¿eh? Puerto Norte, avanza Cable Hogar, el cable de tu ciudad. Dejamos en el bloque anterior el tema de la violencia sobre las mujeres y que no pertenecen a un único estrato social, no, socioeconómico, sino que atraviesa la sociedad, Andrea. Sí, lo que planteaba Florencia. Sí, en relación a lo que planteaba Florencia, la violencia de género no hace distinción de clases sociales, ni de mujeres profesionales, no profesionales. Ajá. A nosotros nos ha tocado atender también casos de mujeres con altos cargos gerenciales, donde ellas eran el sostén del hogar y donde sin embargo no manejaban su tarjeta de débito ni de cobro. Eso estaba en manos de su pareja y era su pareja el que disponía de su sueldo, del sueldo de la mujer, y que quizás ejercía, no, quizás no, ejercía una fuerte violencia económica sobre ella, manejando todos los recursos que ella aportaba a la familia, porque era quien sostenía a la familia. Claro. Y bueno, y esa era su mayor forma de maltrato. Inclusive fue cuando llegó a los golpes que esta chica decidió tomar una decisión, pero mucho tiempo fue este tipo de violencia la que sostuvo. Florencia. Sí, pensaba qué pasa con el entorno, cómo los amigos, la familia, que es un tema central. A veces ves gente muy querida que está pasando por estas situaciones, no sabes cómo ayudar, si te metes, si no te metes. ¿Cuál es el consejo? Sí, yo creo que no hay una receta única, pero lo mejor que uno puede hacer es siempre acompañar y preguntar, involucrarse, dar algún consejo, recomendar algún lugar o alguien con quien hablar. Sí. Me parece que el silencio y hacer como que si no pasa nada, es lo peor que podemos hacer por las mujeres, ¿no? Bien, se presentó una aplicación para celulares y tablets que permite denunciar inmediatamente estos hechos. ¿Podemos, sí, la podemos mostrar, comentarlo, sí, difundirlo para su uso? Se Andrea, llama, Viviana. Sí. ¿La contamos? Dale. Sí, no, brevemente, a nosotros nos parecía, como venimos trabajando en el tema, que sí, hoy el manejo de los celulares, que sí, todo el mundo puede acceder y tener un celular de cualquier tipo, de cualquier categoría, no necesitas un celular de última generación, que es una aplicación que fundamentalmente las chicas jóvenes están todo el tiempo conectadas, mirando el teléfono, entonces era una manera de cómo llegar a cada mano de cada una de las chicas, una herramienta para denunciar, para tener información. ¿Cómo se llama la aplicación? Que así ya está mostrando su Andrea. Uso, se llama Andrea. Juntas la aplicación. ¿Cómo? Juntas. Bien. Juntas. Y tiene, bueno, tiene varios ítems. Yo ahí le estaba mostrando algunas cosas. Por ejemplo, tiene un sistema de alerta en donde están esto que hablábamos hoy, ¿no? Los indicadores. ¿Qué tener en cuenta en distintas situaciones? ¿Quién toma este alerta cuando se produce? ¿Cómo es el recorrido? Los lugares que nosotros recomendamos, por supuesto que está el teléfono verde, que es un teléfono de asesoramiento y de contención, y desde la misma aplicación se puede llamar a ese teléfono. Y también los lugares para denunciar, como tribunales, el Centro Territorial de Denuncias y el Ministerio Público de la Acusación. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se instala en un celular o tablet? Se baja conectándose a Wi-Fi, es gratuito la desconexión, la conexión es gratuita, y se baja desde la tienda del Google Play Store. Para los teléfonos y tablets que tengan Android. Se llama Juntas, se pone el nombre y es muy sencilla de descargar. Y es de reciente aplicación. Sí, se ha presentado recientemente. Sí, hace una semana. Es interesante porque tiene un test también que se puede hacer, que es muy simple, sí, y que te da la pauta de si estás o no viviendo, porque a veces uno no se da cuenta tan fácilmente, una situación de violencia o de posible violencia de género. Claro. Vuelvo con Miguel. ¿Cómo está la causa? ¿Hay detenidos? ¿Qué es de este karateka Martínez? Que parecía, todas las pruebas conducían a su culpabilidad, Miguel. Y en este momento, es decir, una parte de nosotros hemos apelado a casación, como sigue todos los pasos de la justicia. ¿Hay un solo detenido? Quiroga está, sí. ¿Este es el albañil, detenido, el que hacía trabajos en la casa de es Susana? Es el que hacía en las casas, en los PH, trabajaba de albañil, arreglaba tutti, un poquito de todo. Ajá. Hacía, que fue el que estuvo donde el ADN le daba directamente a Quiroga, claro. Quiroga. Ese dolor por la muerte de Marisol, ¿qué ha generado? ¿Qué acciones has emprendido, Miguel? Bueno, ¿cómo esto, es tu vida? Como todo familiar de víctima, luego de este camino que uno va recorriendo, esto va a ser de 3 años, yo siempre digo de ir a pedir justicia y conociendo, porque
uno habla la palabra justicia y la escuchamos en todos lados. Los familiares de víctimas mendigamos justicia. Claro. Es terrible, porque tenemos que andar golpeando puertas, tocando para poder llegar a decir, yo a mi hija no la voy a tener más, la voy a guardar mejor de los recuerdos. Pero al familiar víctima le hace falta, es como un bálsamo para llegar a que aquel que cometió semejante delito pague como tiene que pagar en la ley. Claro. ¿Cierto? Y en el y caso, en eso estamos en y en eso estoy, cuando vamos, a medida que vamos pasando, nosotros, los familiares de víctimas, digo, nosotros hablamos un mismo idioma porque conocemos el dolor entre nosotros. ¿Creaste una asociación que lleva por nombre? Marisol Elegí Vivir. Ah, ¿y se dedica? Y nosotros trabajamos, vamos a decir, humildemente empezamos a trabajar con todo lo que sea a través de violencia de género. Claro. Esa es la idea de trabajar, trabajar por el maltrato de la niñez. Claro. Pero los abocamos directamente al empezar y estamos al apoyo, al abrazo que necesita. ¿Y cómo estás vos, Miguel, como padre que perdió a su hija? Contanos. Sí, todo, uno va a través de este camino desde que empieza, que puede empezar de la bronca y hasta a veces un poco de odio, pero lo va transformando a través del tiempo y viendo además familiares víctimas y cómo va trabajando, lo transformamos en amor, en ayudar a los demás, para que a nadie le pase lo mismo. A combatir sabemos lo que pasa a cada uno de ellos. Seguro. No tenemos más tiempo, Miguel, pero así está. Marisol Elegí Vivir es el nombre de la asociación de quienes sufren este tipo de agresiones, de familiares, por supuesto. Una cosita. No, rescatar, digo, por supuesto, el trabajo de ambos. Sí. Y rescato también el trabajo de Brenda, que Brenda está hizo todo un trabajo en el Instituto de la Mujer y es una líder, una joven líder, que nos ayuda y que colabora muchísimo con todo este tema de prevención en los noviazgos violentos. ¿Y cómo te sentís, Brenda, después de sufrir semejante situación en tu casa? Bueno, ya está aislado tu padre, pero ¿cómo estás vos personalmente? ¿Te vas acostumbrando ya a la idea de que has superado lo peor? ¿Tenés esperanza? Sí, esperanza siempre queda. Pero sí, creo que lo peor ya se pasó. Claro. Ahora hay que seguir adelante. ¿Y cuál es tu mensaje para tu mamá, que seguramente te está viendo? ¿Qué le decís? No, que fue fuerte y que siga para adelante. Claro. Bueno, que sigas adelante, Brenda. Entendemos ese dolor, pero también la mirada de optimismo, de esperanza hacia el futuro, por haber confiado también en organismos que le han brindado ayuda. Nos estamos yendo, pero mañana hay una actividad en torno al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Cerramos con eso, Andrea. ¿Qué va a ocurrir? Exacto. En la Plaza de Rioja y Moreno, enfrente al Instituto de la Mujer, una intervención con unos bordados que hicimos con mujeres a través de talleres y se van a bailar esos bordados. Ajá. Y bueno, es un momento de encuentro de muchas mujeres de la ciudad de Rosario que luchan para que otras dejen de sufrir violencia. Martes 25 de noviembre, mañana en la Plaza de Rioja y Moreno por el Día a las 17 horas. De la No Violencia contra las Mujeres, 5 de la tarde. Gracias, Flo. A ustedes, Viviana, gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Y nos vamos. 10 segundos, Miguel, nos tenemos que ir. Sí, a través de lo que decían aquí las compañeras, yo quiero agregarle a todas las organizaciones, acerquen al hombre, tenemos que cambiar esta sociedad machista. El hombre tiene que participar. Es un buen mensaje para el cierre, indudablemente. ¿Y Viviana, había otra actividad que nos pasamos por alto además de esta? No, acompañar. Yo me comprometo también desde el Consejo, que siempre venimos trabajando en estos temas, acompañar al Instituto de la Mujer, que siempre hemos trabajado coordinadamente, y bueno, y convocar a las mujeres y a los hombres, como totalmente dice Miguel. Y a bajar este flagelo, la violencia de género. Argentina tiene cifras realmente alarmantes. Muchas gracias. A ustedes por seguirnos a través de la pantalla del 3. Gracias. El día gris, cuando tú estás y el sol vuelva a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio.